La vida y el triste final de June Praser. Mejor conocida en Metro-Goldwyn-Mayer por darle a la joven Judy Garland competencia por las atenciones de Mickey Rooney en un par de sus famosas películas musicales, de Vamos a Montar un Espectáculo, esta rubia con hoyuelos era ante todo una bailarina acrobática y contorsionista. June Fraser nació en Nueva Orleans en 1920, una de seis hijos. Su destacada agilidad física se notó al principio del juego y se formó en un acto de vaudeville con una de sus otras hermanas, Cherry, que mostró sus increíbles habilidades. Apareciendo en todas partes, desde Nueva Orleans hasta la ciudad de Nueva York, las hermanas incluso llegaron a los famosos music halls de París Berlín y Londres, donde una vez actuaron para el Rey Jorge. A mediados de la década de 1930 llamaron la atención de Florence Siegfeld Jr., quien las puso en sus espectáculos Follies, tanto en 1934 como en 1936. June y Cherry también aparecieron en el musical You Never Know en Broadway en el Winter Garden. Con un aspecto adorable de muñeca Q-pie, mechones rizados y una voz dulce y arrulladora, fue la pequeña June Nocherry quien fue arrebatada por la Metro-Goldwyn-Mayer para películas. Filmando con el joven Rooney tanto en *Babes in Arms* en 1939 como en *Strike Up the Band* de 1940, solía interpretar a chicas bonitas privilegiadas. Que inicialmente parecían tener todo lo que le faltaba, por ejemplo a Judy Garland, para traer a un chico. Babes in Arms es la versión cinematográfica estadounidense de 1939 del musical de Broadway de 1937 sobre la mayoría de edad del mismo título. Dirigida por Busby Berkeley, está protagonizada por Mickey Rooney y Judy Garland y cuenta con la participación de Charles Winninger. Guy Kibbe, June Pracer, Grace Hayes y Betty Jines. Fue la segunda película de Garland y Rooney juntos como personajes principales después de su exitosa experiencia como pareja anterior en la cuarta de las películas de Andy Hardy. La película trata sobre un grupo de jóvenes que intentan montar un espectáculo para demostrar que sus padres, bodebilistas, están equivocados y podrían llegar a Broadway. El guión original de Broadway se renovó, reestructuró y reescribió significativamente para adaptarse a las necesidades de Hollywood. Casi todas las canciones de Rodgers y Hart del musical de Broadway fueron descartadas. Strike Up the Band es una película musical estadounidense de 1940 producida por la unidad Arthur Freed en Metro-Goldwyn-Mayer. La película fue dirigida por Busby Berkeley y protagonizada por Mickey Rooney y Judy Garland, en el segundo de una serie de musicales que coprotagonizaron, después de Babes in Arms, todos dirigidos por Berkeley. La historia escrita para el musical de teatro de 1927, Strike Up the Band y su exitosa revisión de Broadway de 1930, no se parecen en nada a esta película, aparte de la canción principal. En la última película apareció en el número Tararabunda a. De alguna manera, los productores siempre encontraron espacio para sus inusuales habilidades de voltereta, similares a los de los pretzels. Además, apareció en un par de fotografías de Andy Hardy de Rooney. El secretario privado de Andy Hardy es una película de comedia estadounidense de 1941 dirigida por George B. Seitz y protagonizada por Louis Stone, Mickey Rooney, Catherine Grayson, Anne Rutherford y Faye Holden. Fue la décima de la serie de 16 películas de Andy Hardy. Marian Hardy, interpretada por Cecilia Parker, no aparece en esta película. En 1942, June se casó con un locutor y escritor de radio, y tuvo un hijo, Ricky, también regresó a Broadway ese año en el musical Come In. Sin embargo, a finales de los 40 había sido degradada a las filas B, coprotagonizando con Freddie Stewart la serie musical Teenagers, de películas suaves pero enérgicas, como The Bobby Soxer en Monogram Pictures. Sweater Girl es una película estadounidense de misterio y comedia de 1942. Escrita por Robert Bliss y Beulah Mary Dix, dirigida por William Clemens y protagonizada por Eddie Bracken, June Praser, Philip terry y Betty Jane Rhodes. Se estrenó el 13 de julio de 1942. La película marcó el debut de la clásica canción de guerra de la era de la Segunda Guerra Mundial, No quiero caminar sin ti. La canción fue interpretada en pantalla por la actriz Betty Jane Rhodes. A finales de sus 20 años, Jun todavía interpretaba a colegialas llenas de vida. La serie de ocho películas incluyó Junior Prom de 1946, Sarge Goes to College en 1947 y Campus Sleuth de 1948. La carrera cinematográfica de June se vino abajo después de esto, y después de una temporada en Annie Get Your Gun, en el Teatro Griego de Los Ángeles se retiró del negocio. Después de un amargo divorcio, abrió brevemente una cadena de escuelas de baile y acrobacias en California, y cuando cerró se mudó con su hijo a Florida y durante un tiempo trabajó en una papelería. No se supo mucho de ella hasta el 19 de septiembre de 1984, cuando se supo que ella y su hijo habían muerto trágicamente en un accidente automovilístico. Ella tenía 64 años. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de June Praiser. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.